firma de nada. Media máscara, media masqueta. Llegar a un país desconocido, entablar relaciones y edificar nuevos sueños no es un asunto fácil. 150 años han pasado desde que los primeros italianos arribaron a Chile. Son muchos recuerdos y generaciones que ya partieron. Pero todo sigue escrito en la memoria de un país que aprendió a crecer junto al viejo inmigrante. El contexto socioeconómico de Italia a fines del siglo XIX, comienzo del XX, muy complejo. Migran por la miseria, migran por el hambre. Había gente que efectivamente se estaba muriendo verdaderamente de hambre. Chile le ofrece oportunidades. Y eso es a partir de la década de 1880. Mi padre fue contratado por el gobierno para hacerle la ropa a la oficialidad de la Marina. Después, con los años, se instaló en Valparaíso. Los inmigrantes italianos tienen la particularidad de que ellos funcionaron bajo la lógica de las redes. Mi madre tenía bastantes parientes acá en Chile, especialmente un tío, Domingo Zunino, una persona muy importante para la familia. Entonces, por intermedio de él, que era cuñado, llegó mi padre a Chile. El grupo inmigrante que llegó a nuestro país tiene una particularidad que no tiene necesariamente el otro, porque en Argentina, por ejemplo, ellos venían a trabajar como asalariados. En Chile ellos tuvieron efectivamente una posibilidad de emprender como microempresario, entonces de ser un trabajador independiente. Yo te conocí igual que yo, al llegar a casa de parientes. Y después un tiempo se preocupaban de instalarle un negocio, de comprarle un negocio, para que se independizara. Abrió una carnicería en Maturana con Rosa y me puso a trabajar al 50%, con compromisos de compra. Y después de 2 años se la compré. Y así seguí trabajando en carne asada. El comercio mayorista en nuestro país está monopolizado, por así decir, tanto por los ingleses como por los alemanes. Los italianos vienen con una situación bastante más humilde, por así decirlo, más sencilla. Es una historia de mucho más sacrificio, de mucho esfuerzo. Nadie sale como inmigrante con buen bolsillo, con buena condición. Viene dispuesto a hacer cualquier sacrificio, por lo menos para empezar. Ellos, al llegar, se dieron cuenta de que había un lugar del escenario económico nacional que no había sido explotado, que era el comercio minorista. Que, por ejemplo, en el camino Cintura de Valparaíso hay 50 menestras, se convierte en un agente de sociabilidad. Uno al almacén del italiano de la esquina iba a comprar, pero también iba a recoger información, porque ahí se comentaba todo. A los meses uno conocía a todos, la familia, la hija, el papá, casi todo el barrio. El italiano se va a transformar en la figura típica, emblemática, y que hasta el día de hoy forma parte del imaginario colectivo de nuestro país, que es el bachicha de edad del ángulo, ¿no? El almacenero de la esquina. No, yo no soy almacenero de la esquina, soy carnicero de la esquina. Ya esa relación, que es comercial, pero que tiene algo de cercanía. Yo te conozco, no. Yo sé quién eres. Yo voy con mi perro y cuando no voy con mi perro me dice, ¿y el perro? Se mezcló ahí la hospitalidad del chileno con la hospitalidad de él, como esa cosa que tenemos en común por nuestra esencia latina, fundamentalmente. Ya conseguida exitosamente la etapa de inserción en la sociedad que tanto le interesaba al nuevo inmigrante italiano, ahora aparecía otro desafío, que era mantener firmes las raíces con su tierra y también con su cada vez mayor cantidad de compatriotas.
Con el paso de los años, más todavía con la llegada de los niños tienen que adoptar los modelos de sociabilidad del lugar en el que se encuentran. Entonces va a ser inevitable un proceso de diversificación de la colectividad. Y esa misma diversificación es la que en buena parte explica que estos italianos, para tratar de mantener lo más posible, lo más viva su identidad de origen, creen una serie de instituciones. Yo me hice socio inmediatamente de la humanitaria, donde soy y del Estado italiano también. Empiezan a juntarse en diferentes instancias, como es la escuela italiana, como el Estado italiano, como es la humanitaria Socorro, y se empiezan a generar estas instancias de diálogo, de apoyo, también para muchos italianos que vienen en condiciones precarias. Entonces estamos hablando de instituciones que forman parte incluso de la etapa formativa de Chile como república también. En todo este albor del centenario de Chile, toda la colonia italiana empezó a hacer distintas actividades, dentro de las que estaban actividades deportivas, como el ciclismo. Entonces, al ver que la comunidad italiana tenía como tanta efervescencia y que no tenían un club al que pertenecer, se fundó el Club Ciclista Italiano. A principios del siglo XX, tanto en Chile como en Italia, el ciclismo era uno de los deportes más arraigados en las zonas urbanas. La bicicleta era un habitual medio de transporte, y como consecuencia de esto, se transformó en una disciplina de competición que reunía a diversos clubes, ganando una popularidad que ya se quisieran otros deportes de la época. ¿De dónde viene la palabra Audax? En esos años era tan malo los caminos y las calles que a los ciclistas eran verdaderos audaces. Y tenían ese sobrenombre, los audaces. En ciclismo el Audax se transformó en una potencia sudamericana. Se hacían competencias súper largas, se hacían competencias acá a nivel sudamericano, acá en Chile, y el Audax era uno de los principales competidores y ganadores de estas competencias. Lo más relevante es que era un club esportivo italiano. El ciclismo era la base. Nos subieron varias ramas que potenciaron esa organización social en tiempos de asociatividad. Tenían más ramas. Audax llegó a tener de automovilismo, de boxeo. Luis Vicentini, el campeón chileno, fue audino. El equipo de hockey que tuvo sobre patines Audax, que incluso era la parte de la selección chilena, fue un verdadero cisma cuando los hermanos Frutero empezaron a inculcar que se metiera una rama de fútbol. Vienen con la idea que venía de afuera de Europa de generar un equipo profesional de fútbol. En ese punto estuvo a punto de desaparecer el Audax, porque habían dos posiciones reñidas, digamos. No querían nada con el fútbol, era de rotos. Los socios se dieron cuenta que todo el dinero del club lo iba a chupar, lo iba a absorber, digamos, el equipo de fútbol. Y las ramas iban a ir quedando sin dinero, que de hecho en el tiempo fue lo que pasó. O sea, fue desapareciendo las ramas menores y quedó al final, que es lo que tenemos ahora, solo el equipo de fútbol, digamos. Luego de diversas complicaciones dentro de la institución, finalmente en 1921 se decide oficializar la rama de fútbol, que para sorpresa de gran parte de los socios, logrará llevar al club hacia instancias insospechadas. Empezó muy pequeño, en la sede que tenían ahí en San Isidro. La última pieza era del fútbol, y sin embargo ahí empezó a crecer, y después lo absorbió todo. Cuando forma su rama de fútbol, ya sale campeón de las Copas Chile de ese entonces. Audax ganó la Copa de Chile el año 22, y fue el primer equipo que trajo jugadores extranjeros. Con la llegada también de los hermanos Jacoponi, que son dos hermanos italianos, que jugaron en Inter de Milán, ganan la Liga Metropolitana de 1924. Transformándose en una gran potencia futbolística del fútbol chileno. Dentro de los primeros campeonatos, Audax perdía uno o dos partidos nada más. Era sumamente poderoso. Hay una estrella compartida en el 32, que estaban disputando la final con Colo-Colo en el estadio italiano. Estaba lleno el estadio, más de 3.000 personas, y se cae una de las tribunas. Muere gente, hubo muchos accidentados. Y la estrella quedó partida a la mitad. No hubo partido de definición debido a los incidentes de ese momento. Entonces, ese partido en el 32 entre Colo-Colo y Audax
fue como el que firmó el fin de la era amateur y el principio del fútbol profesional, que empezó el 33, precisamente con Audax como uno de los clubes fundadores, con Colo Colo y los otros que te mencioné. A 12 años de la creación de la rama de fútbol, los augurios de que esta disciplina abarcaría el mayor interés de la comunidad italiana se confirmaban. Pero lo consiguió finalmente con buenos resultados que encaramaron al club en lo más alto del deporte nacional. Audax, el 33, era parte de los fundadores del fútbol profesional y los mecenas, motivados por el deseo de ser aún más competitivos, envían al plantel de honor a una gira que los llevaría por todo el continente americano con destino a Europa. Audax Italiano realizó la gira de las Tres Américas, por donde pasó por todo Sudamérica, Centroamérica, llegó hasta Estados Unidos. En un principio la colonia italiana económicamente era muy potente y desde ese punto de vista se podía pagar y se podía dar el lujo de darse un viaje tan largo. En Nueva York querían seguir Europa y se llevó a votación. Ya hacía 9 meses que estaban vagando por allá, jugando y ganando la mayoría, la gran mayoría de los partidos. Pero algunos problemas de huelga de los jugadores, mucho viaje, varios meses lejos de la familia, generado en la vuelta. Los verdes regresaban al país luego de una exitosa gira, donde no solo llegaron con experiencia y haciendo conocido su nombre en toda Latinoamérica, sino que además con la convicción de que podían demostrar profesionalmente que eran el mejor equipo de fútbol del país. Audax incluso el 33 pudo haber sido campeón, pero por esta gira que ya les relataba, prácticamente jugó ese campeonato con suplentes. Entonces había una masa, había jugadores de calidad y que incluso fueron nominados constantemente a la selección. El 34 y 35 fueron batallas campales con Magallanes. En dos sentidos, en cuanto en cancha misma, era a pata limpia. Y había batallas campales fuera también de la cancha, digamos. El año 34 lo ocurre es que se desmantela el plantel porque no logran el objetivo debido a que Audax Italiano es castigado y se le restan puntos por acusaciones de Magallanes que no están claras hasta el día de hoy. Le quitaron al final al Audax un punto porque debía definir con Magallanes y no definieron. Ganó Magallanes el segundo campeonato, pero el público exigió un partido sin ya por el título. Solamente tenían en mente a Magallanes. De todas maneras se hizo el partido de definición y Audax, después de ir perdiendo 4-1, lo ganó 6-4. Pero dentro de una de las batallas campales, según cuentan, más grande que se ha habido en un estadio. Esa victoria simbólica no le alcanzaba a los itálicos para calmar las 3 frustraciones consecutivas a costa de Magallanes, quien aparecía como un equipo imposible de derrocar. Pero la fuerza verde no claudicaría hasta conseguir lo que muchos ya consideraban como algo merecido. Audax empieza a desmantelar, sin embargo, logra mantenerse con un buen plantel y remata esto el año 36 con la gran actuación de Giudice y los hermanos Bolaño. Nuevamente con Magallanes se toman el último partido. Ese 36 estuvo ese partido marcado por algunos incidentes, digamos, entre medio. Se tuvo que interrumpir varias veces el partido, lo que comentan. Y bueno, y al final ganó la fuerza sobre la elegancia. Se comenta que Magallanes esa tarde perdió toda elegancia y dijo, vamos a jugar de igual a igual. Y de igual a igual, el que sabía finalmente jugar con esa arte un poco reñida, pero válida hasta el día de hoy, fue Audax. Entonces el título del 36 lo que hace es validar todo ese proceso que parte también en la gira del año 1933 y se revalida ya 3 años después, siendo que el mismo público pedía que Audax Italiano fuera campeón. Audax Italiano, después de mucho bregar con un enconado Magallanes, logra su primera estrella y se empieza a consolidar como un grande del fútbol chileno. Lo que no sabía es que solo algunas décadas más tarde, esto pasaría a ser un hermoso pero lejano recuerdo. Años 30, consolidando un notorio crecimiento que se dio casi desde el mismo momento de su fundación, y la nueva década los recibía con más alegrías y victorias. El año 41 sale campeón de la Copa Apertura, el año 46 campeón del fútbol chileno, el 47 sale segundo detrás de Colo Colo y el 48 remata nuevamente como campeón
y ahí se encumbra Audax Italiano y vive su década dorada. La, 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 la. Era popular. Se hizo una encuesta en La Vega, me acuerdo, y después de Colo Colo salió Audax. Hay una publicación, creo que es del 51 o el 52, donde se presentan como los dos grandes del fútbol chileno, y es Audax Italiano y Colo Colo, los clubes que tienen más títulos y los clubes que tienen más seguidores. Con mayor razón cuando el 51 chilenizó al equipo. Audax había sido los más destacados en traer jugadores italianos, uruguayos, argentinos, muchos argentinos muy destacados en el país. Por la influencia del tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema del fascismo, todo lo que envolvió un poco el concepto de Italia. Audax, yo creo que políticamente intentó, o futbolísticamente intentó, alejar la política de lo que es el fútbol y generar este cambio interno también. Efectivamente, ya quién nos representa, quiénes somos. Audax recién vuelve ahora para el centenario a ocupar una camiseta azul identificada con la zurra. Pero durante esos otros 50, 60 años optó por el verde, el blanco, la camiseta blanca, como un club más de colonia que un símil. En la década del 50, el verdadero clásico del fútbol chileno era Audax Colo Colo. Y se le denominaba clásico del fútbol criollo porque solamente jugaban jugadores chilenos. Audax comienza la década del 50 presagiando una nueva era de esplendor. Luego de chilenizar el equipo, asomaba como uno de los clubes más queridos del país. Pero como lo aprenderían con los años, las alegrías serían cada vez más efímeras. Logra armar un muy buen equipo el año 51, principalmente con jóvenes. Remata finalista con Unión Española, igualan en puntaje, pero van a un partido definitorio y Audax pierde 1-0 con un penal. Y lo que ocurre ahí es que Audax mantiene esa misma base por muchos años jugando. Hasta el 55, 54 fue perdido los primeros lugares. 55 y 56 tuvimos un pequeño declive. Pero en 57, nuestro tocayo Gino Rossetti trajo a Paco Molina del Atlético Madrid. Que era el único español que jugó en ese Audax del 57, siendo que era un equipo chilenizado. Bueno, se nacionalizó chileno, pero él era un español que nació en España y estaba jugando en el Audax. Y logra, ¿no es cierto?, su último título en el año 57 y logra el campeonato de manera holgada, tres fechas antes de que termine. Los verdes consiguen el cuarto título de su historia. Parecía que se estabilizaban en lo más alto, pero inesperadamente, la década del 60 comienza a recibirlos con momentos que no habían conocido durante su historia. Desgraciadamente, ya en el año 59, ¿ya?, Audax deschilenizó el equipo, ¿ya?, porque Hernán Bolaño, que había sido un gran jugador, fue nombrado embajador de Costa Rica en Chile, ¿ya?, y se trajo al centro delantero titular de la selección costarricense, Danilo Montero, y con eso se deschilenizó el equipo. Y con lo de los 60, paulatinamente se empezó a perder popularidad. Entra con problemas, hay ciertas diferencias económicas, se van algunos fundadores por problemas o por la vía misma, ¿no? La ley de la vía los hace fallecer. Y ahora va quedando un poco solo, con problemas dirigenciales. Viene un agotamiento y también un cisma, un quiebre en la colonia italiana por una rivalidad muy antigua que viene de Italia, que es el tema de los italianos del sur y los del norte. Audax Italiano queda un poco a la deriva porque la gente más pudiente de la colonia italiana se queda en lo que es la escuela italiana, en lo que es el estadio italiano. Donde ya los mismos hijos y nietos de los inmigrantes querían ser más parte de Chile que de su historia. Todos los hijos de estos inmigrantes empezaron a ver todo este festival que se está dando con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, y después con el clásico de Colo Colo con la U. Entonces mucha gente se empezó a enamorar de los títulos. Y de ahí en adelante va a comenzar el declive. Por reglamentación, ya descendía el equipo de menor puntaje en los últimos 3 años. El 60 ya no teníamos el coche del 57, era 58, 59 y 60.
Entonces estábamos entre los peores puntajes de los últimos 3 años. Y eso se definió faltando 2 o 3 minutos en el San Estadio Santa Laura con el gol de Ramiro Cortés a Santiago Morning. Audax Italiano, que hasta hace poco había ganado un título, ahora se salvaba apenas de bajar a segunda división. Pero el fantasma del descenso empezaría a perseguirlos con una velocidad de la que sería muy difícil escapar. A mediados de los años 60 está mal, repunta con Carlos Reynoso, hace una gran campaña el año 68, ¿no es cierto? Es vendido Reynoso a la América de México y ya se produce una crisis porque empieza a desmantelarse en plantel. Llegan los caras sucias, Miguel Ángel Gamboa, Carlos Rivas, Arturo Salá. Desgraciadamente ahí tuvimos una primera rueda desastrosa, pero desastrosa, 8 o 9 puntos. Y la segunda creo que llegó a ser 22. Y no logran zafar de la liguilla de promoción y les toca con Lota. Lamentablemente ese equipo desciende el año 71 con Lota en una liguilla fatídica para Audax Italiano porque es un gran decaído. Cuando se perdió la categoría en Talca, fue un regreso muy, muy amargo, porque se nos cayó la estantería de tantos años. A 50 años de la fundación de la rama de fútbol, y habiendo convivido casi eternamente con alegrías, el club itálico descendía a segunda división, comenzando un camino que amenazaría con destruir toda la grandeza alcanzada en su victoriosa existencia. Y el año 73-74 había una verdadera crisis audio italiano porque no tiene los fondos para formar un plantel en la rama de fútbol. Y el año 75, una vez más, se hizo una reunión y Auda ahí sí que estuvo a punto de desaparecer. Extraordinario de trabajo y de dinero. Que... Se acordó seguir sin medio y se consiguió una cuarta especial de Deportivo Aviación que ya se tenía. Se le llamaba una mezcla entre juveniles y reserva del equipo. Y se contrató solamente a dos jugadores, a Manuel Astorga, para custodiar el arco, y al Jorge Toro. Manuel Astorga era un arquero con ya 20 años de trayectoria, que había brillado en el Ballet Azul y fue parte de la selección chilena en el Mundial de 62. Y al terminar su carrera, llegaba un irreconocible Audax Italiano. Nos hacían sentir a nosotros los jugadores mal, en todo sentido, con muchos problemas económicos que le afectaban demasiado al equipo entonces. Lo que más fue el hambre. Jugadores se desmayaban en los entrenamientos, eso lo captó el técnico, lo conversamos, cuál era el problema y era ese. Jugadores que llegaban sin alimentarse adecuadamente para resistir el entrenamiento, y eso nos obligó a pensar en una olla común para poder alimentar a aquellos jugadores que llegaban en malas condiciones a los entrenamientos. Marca quizás una etapa aún más oscura en todo este periodo en el cual Audax deja de ser una institución poderosa en el fútbol chileno. Y al próximo año, el año 76, Audax tuvo la... Fue visionario el sentido de contratar a Clavito Godoy. Todos conocen a Clavito Godoy como es. Muy buen motivador. Entonces, sí, él ayudó mucho a que pudiéramos rendir dentro de todas esas dificultades, ¿no? Rejunté todos los jugadores de Auda que estaban dispersos por distintos clubes. Me traje a Jatilla, al Negro... Astudillo. Captó a Zamorano, por ejemplo, en defensa, el perro que le decían. Y se armó un equipo que, claro, le sacó chota. El italiano le gusta el fútbol guerrero, un fútbol de confrontaciones, abastecerme de jugadores del propio vivero. Entonces llegamos a ser un equipo muy, muy potente, muy fuerte. De la mano de Clavito Godoy, y después de un largo torneo, Audax finalizó en el cuarto lugar, ganándose el derecho a pelear en la liguilla de promoción por un cupo para regresar al fútbol de honor. Habían dos equipos de primera, que eran Huachipato y Ranger, y dos equipos de segunda, Audax y
Cobre Andino o Trasandino, no me acuerdo porque se ha cambiado de nombre varias veces. Ya nos empataron Huachipato, Audax y Trasandino Cobre Andino. Y por diferencia de goles se salvó Huachipato. Entonces tuvieron que definir Auda y Cobre Andino en el Estadio Nacional. Y ante 17.000 personas controladas. Y yo le diría que 16.000 eran audinos, verdadero, que todavía quedaba. Auda ganó 1-0 con un gol de tiro libre del Castuela, decía porque no podía pronunciar el Castuela, Astudillo. Ha terminado el partido y Audax Italiano sube a Primera División. Los verdes regresaban a Primera División luego de 5 años muy dolorosos. Pero las penurias acompañarían al elenco verde por los siguientes 10 años, hasta que el club ya no pudo más y nuevamente perdió la categoría. Audax, al finalizar, ¿no es cierto?, la temporada 86, desciende con un equipo con muy poco presupuesto. La consigna para Audax Italiano en esos años es sobrevivir. Y de verdad era triste ver que Audax no se la podía. Y los primeros años fueron tan difíciles que el año 88... comienzo el 89, pero temporada 88 fuimos a Malleco a jugar para no bajar a tercera división. El peor momento lejos en la historia del Audax. Hacía unos tantos años estaba en primera, jugando con Colo Colo, jugando con la U. No la podíamos con La Calera, con Ovalle, con equipo, todo respeto, digamos, pero que no estaban a la altura de la historia que alguna vez tuvo Audax Italiano. Afortunadamente, en partidos de ida y vuelta, sumando los 2 resultados, ganamos 4-2 y permanecimos en la serie. Era como escaparse del infierno por los pelos. Audax Italiano pasaba por el peor momento de su historia. Pero ya comenzaba a tomar forma una decisión que marcaría para siempre el futuro del equipo itálico. Era el peor momento de su historia. Y la situación obligaba a tomar medidas urgentes, por lo que un grupo de directivos deciden consolidar una idea que se venía conversando hace tiempo y anuncian el traslado definitivo del club a la Florida. Esta comuna del sur de Santiago pasaría a ser el nuevo hogar de los itálicos. Llegar a la Florida fue un tema de representación. Se pasa del norte, digamos, de la ciudad al sur. Y buscar asentarse, buscar esa representación. Audax se expande su público. Empieza la gente de la Florida a identificarse con el club. Se empiezan a sumar más adeptos. Mi padre me lleva al estadio a ver las jornadas triples, jornadas dobles del Estadio Nacional. Y de regreso a casa están los paraderos. Paraderos 12, decía la Florida, Audax Italiano. Así todos los paraderos tenían un número y decía la Florida Audax Italiano. Lo tuve ahí en las micros, los taxis. Tuvo un acervo en la población popular, digamos, el Audax. Eso siempre me llamó la atención y como yo era de la Florida, me sentía de la Florida, me sentía identificado con Audax. Empieza a generar muchos hinchas y empieza a acaparar en base a escuelas de fútbol. Jugadores de Puente Alto, de la Florida. Vivíamos en el paradero 24 de Santa Rosa. Llegamos ahí al, me acuerdo, al paradero 26 en Diego Portales. Me acuerdo que el jefe técnico, me acuerdo que era el profe Rosauro Barra. Así que, y ahí empezó mi aventura. Llegué a la categoría, a la tercera infantil, que en ese tiempo existía. Y se produce lo que yo digo, el abonamiento o el ayornamiento en italiano, que se reúnen dirigentes para proyectarlo y subirlo a Primera División en la Florida, con jugadores de la Florida. Y ahí comienzan a salir jugadores como el Bocha Carrasco, Marco Villaseca. Terminaba la década del 80 y los 90 recibían a un nuevo Chile, mientras Audax comenzaba a acostumbrarse peligrosamente a la Segunda División. Sin embargo, aquella esencia que germinaba en el sur de Santiago empezaría a alcanzar la madurez, al mismo tiempo que llegaba al club un hombre que sabría cómo liderarlos. Adentro,
Bueno, yo me retiré el año 93 y al año siguiente, el año 94, para diciembre me manda a buscar de don Valentín Cartigliani. Llegó con la necesidad de que el club ojalá pudiera lograr el objetivo de volver a Primera División. Cuando yo llego no había nada en Audax Italiano, unos poquitos jugadores nomás. Cuando uno veía la conformación del equipo ese año, yo no tenía muchas esperanzas. Como éramos amigos, me dijo, juega un año, ayúdame, porque yo necesito un tipo que lidere un poco esta camada de jugadores jóvenes que habían en Audax. Y se armó un grupo bastante interesante, sustentado por los más viejitos, digamos. Al principio las cosas no caminaban. Costó un tiempo, hubo algunos partidos que se perdieron, pero ya al poco andar empezamos a tomar el ritmo, se le empezó a encontrar el gusto a ganar los partidos. Fuimos a jugar nosotros a Santa Cruz, ¿verdad? Y Santa Cruz venía muy bien también. Durante todo el campeonato no había perdido ningún partido local y nosotros fuimos y hicimos un gran partido y los goleamos. Y dije yo, no, el equipo está para ascender. Así, después de esto, el equipo está para ascender. El joven equipo de Jorge Aravena comenzó una seguidilla de victorias y llegó peleando el ascenso a la última fecha junto a Rangers y Wanderers, con quien justamente se enfrentaría en el Estadio Monumental cerrando el torneo. Se estaban jugando simultáneamente los partidos y Rangers necesitaba ganar para desplazar a uno de nosotros dos. Vino mucha hinchada de Wander, mucha hinchada de Auda, entonces al final tú no distinguías los colores porque estábamos todos de verde. Fue un partido bastante complicado y Wander tenía un tremendo equipo. Y desgraciadamente nosotros fallamos un penal faltando poquito para que terminara el partido. Entonces ahí, bueno, ese partido se complicó un poco porque Wander creció, tenía jugadores rápidos arriba. Y de alguna forma con Pablo Ortega nos arreglamos bien en defensa. Terminamos 0-0, un partido maravilloso ahí en el Estadio Monumental y ascendimos los dos. Explosión de todo, júbilo, así. Es como, es raro ver que los dos equipos que estaban enfrentándose, los dos celebraban. Luego de superar los años más difíciles de su vida, Audax Italiano conseguía regresar a Primera División, donde vería pasar a grandes figuras y disfrutar de esperanzadoras campañas que le permitieron consolidar su anhelada estadía en el fútbol de honor. Y además, les permitió ver el regreso de un nacido en casa que pasaría a transformarse en símbolo del nuevo Audax. Y empezamos poco a poco a transmitir esa mística a los otros jugadores y empezamos a crecer con Audax como equipo, como carácter. Recuerdo partidos contra Católica en San Carlos que le ganamos 4-0, a la U en el Nacional también 2-1, a Colo-Colo Monumental 2-1. Entonces fue creciendo el apoyo hacia nosotros y el carácter que teníamos como equipo. Finaliza un Audax de los 90, ¿no es cierto?, con una final de Copa Apertura el año 98. La perdimos ahí con la U de Mafla. Pero también tuvimos un año bien fregado, después que estuvimos a un punto de bajar a segunda otra vez. Entonces ahí empezamos otra vez a navegar por aguas turbulentas. Afortunadamente logramos zafar del descenso. Y de ahí en adelante, algunas campañas más bien regulares hasta pegar el salto ya a mediados del 2000. Me llamaron de Audax Italiano y llegamos a un arreglo muy rápido con don Valentín y empezamos a estructurar el plantel. Yo me acuerdo de una conversación con el profe y con Raúl en Quilini y le preguntábamos varios si el plantel se había cerrado, si era lo que íbamos a tener, si pensaba traer más, si no creía qué. Una de las cosas que me pidió don Valentín Cartigliani, me dijo, mire don Raúl, me dijo, ¿sabe qué? Vea un niño que se llama Carlos Villanueva, me dijo, véalo. Ningún técnico lo ha colocado, lo colocan en un partido, lo sacan, lo meten, lo sacan, no hay caso. La pretemporada ya, él ya me dijo que él quería que yo fuera el 10 del equipo.
Primero lo había colocado volante izquierdo, no me rendía bien, lo puse volante enlace y nunca más salió. El debut de Carlos cuando fue en Puerto Montt, creo, con nosotros, ganamos, parece, 3 o 4-1 o 0 y hizo 3 goles, creo que hizo Carlos en ese partido. Ahí nos dimos cuenta que iba a ser un gran año y él iba a ser un jugador espectacular. Audi Italiano era un equipo que, además de sentirse muy seguro de lo que hacía, era un equipo que no respetaba a nadie, irreverente, un equipo con mucha personalidad futbolística. Era el año 2006 y Audax Italiano se convierte en la revelación del torneo cuando en los playoffs del clausura elimina sin problemas a Universidad Católica y luego a Higgins en un dramático partido. Sin embargo, en la final no pueden ante el Colo-Colo de Arturo Vidal y Matías Fernández. Yo creo que la mayoría de esos jugadores que estaban jugando ese día no habían nunca estado en una final, no habían estado en esa instancia. Entonces a nosotros nos pasó la cuenta ante un equipo avezado, ante un equipo que era un pedazo de equipo. Quedamos con gusto a poco al final. El 2007 habíamos potenciado mucho más lo que venía desde abajo y teníamos jugadores como Orellana, Di Santo, que estaban en un momento espectacular. Nosotros hicimos una muy buena temporada, si era por puntos corridos yo creo que éramos campeones. En la sumatoria de los dos campeonatos sacamos 91 puntos. Si hubiese sido quizá un campeonato largo o sin playoff, hubiésemos salido campeones mirando para atrás. Y era algo histórico para el club y lamentablemente no lo conseguimos. Fue hermoso vivir y hacer vivir a la gente de Audax Italiano, sobre todo al hincha, de Copas Libertadores, de Copas Sudamericanas, de estar peleando siempre arriba. Y eso también generó un efecto en los hinchas, o sea, tú del 2005 era casi nadie en el estadio, en el 2006, 2007, 2008 ya ve la galería llena. No se dio, por eso uno está esperando el regreso de esa gloria para ver si se puede llegar a lo mismo que hizo ese Audax, el de Villanueva, el de Orellana, el de Di Santo, el de Romero, de Peric, un tremendo plantel. El equipo de Raúl Toro no consiguió el título en esos años de esplendorosas campañas, pero sí le devolvió la ilusión a un pueblo que hace medio siglo no logra gritar campeón. La esperanza quedó nuevamente instalada en el corazón de los hinchas verdes. Hoy por hoy nos reunimos con muchos italianos antiguos como para vivir de recuerdos. Para decir, pucha, lo grande que fuimos. Yo creo que yo del Audax soy más por lealtad, la lealtad por aquellos que se sacaron la mugre cuando llegaron. Creo que voy a morir siendo verde. Y me preocupaba que toda mi descendencia, mi prosapia, siga siendo verde. Gozo con el Audax. Con un compañero de vida que nos vamos a separar en el cementerio. Está claro. ¿Cómo me gustaría verlo dando la vuelta olímpica otra vez? Nada más. Y con estadios llenos y gente de la Florida, Puente, y acercar a la comunidad italiana que realmente se lleva el nombre Audax Italiano. Lo están representando ellos. Solamente me resta decirle, amigos míos, ¡Tecorá! ¡Erecoró! ¡No! ¡Talo! ¡Audax Italiano de Chile! Nacido como un club de italianos, hoy no solo representa al valiente inmigrante que deja una tierra aferrándose a una esperanza, sino también al criollo, que por amor se identifica con los mismos colores. Es Audax Italiano. El equipo de la Florida, un club que se mantiene grande en cada recuerdo de sus viejos hinchas y en cada deseo de los nuevos. Y muy pronto, sin duda, amo.
ambos se encontrarán abrazando el mismo sueño cumplido.